Muy buenas, chavalada, gente vivo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal. Yo soy Vicente, si esto es Scam, o Scum, o Escoria, o da igual cómo lo pronunciemos, porque al fin y al cabo algunos parámetros de Twitch no permiten poner el nombre del juego. Te sale un mensajito que dice: escribe solamente cosas que le dirías a tu abuela. Entonces no puedes poner. Puedes poner el título del juego como tal, pero no puedes poner Scum literalmente en un contexto de una frase para decir en plan: hey, estamos en directo con Scum, no puedes hacerlo. Es así de listo Twitch. Bueno, en cualquier caso, gracias por acompañarme un sábado más. Gracias por acompañarme en esta aventura de caca, pipí y muerte. Sí, es bastante acertado. En el que, después de lo aprendido ayer, vamos a hacer, yo me imagino que lo mismo, pero en otro orden, porque hoy nos vamos a meter en el modo multi. Si, teniendo en cuenta que es un Early Access, si la cosa, pues vemos que se tuerce y se vuelve. Que la frustración lleva a ser algo infumable e impracticable, pues lo que vamos a hacer va a ser a continuar con nuestra andadura de ayer. ¿Por qué digo esto? Porque en el foro pues está habiendo muchos problemas de bueno, se están comentando muchos problemas de que están pasando cosas bastante extrañas en los servidores y si bien han implementado medidas contra tramposos, básicamente, pues esto es bastante complicado de pulir por la propia estructura del juego, según lo están explicando en el propio foro, ¿no? Es decir, estamos en un Early Access y digamos que hay que tener un mínimo de tolerancia, pero hombre, si vamos a ir de muerte a muerte, y no porque me toco, pues vamos a volver a la opción de ayer, que es bastante más tranquila y porque nos dejamos muchas cosas en el tintero, ¿de acuerdo? Esa es la idea y la intención. Daos todos por bienvenidos y saludados. Bienvenidos David, Ocicar, Daseva, bienvenidos. Y todos los que estáis detrás de la mata sin decir gran cosa, que también los hay, pues daos también por bienvenidos y saludados. Lo que vamos a ver a partir de ahora. Bueno, lo que vamos a ver es lo que hay. Es decir, no sé qué hay detrás del clic de multiplayer, ¿de acuerdo? No sé qué es lo que nos vamos a encontrar. No sé si podemos coger un personaje ya usado. No sé si vamos a coger un personaje desde cero, pero bueno. Sí que voy a seguir monitorizando el tema de la temperatura de la máquina y demás porque dicen que come un poquito más, así que he hecho algunos ajustes también tocando código. Y si la máquina aguantó ayer, pues hoy también debería aguantar. En principio. Pero bueno, vamos a verlo. Antes de que se me olvide, lo que os comentaba jueves ya ha ocurrido. Se ha reiniciado el tema de los cheers. Ahora cualquiera con un simple bit puede subir a la primera posición. Ahora es el momento idóneo para probar lo que es las mieles del éxito y el trono de ser el número uno de la clasificación, que se renueva al mes. Pero bueno, como funciona con un sistema distinto al boss fight, pues el boss fight está aquí al ladito y que de momento la gente pues está en cabeza. De momento, ¿de acuerdo? Así que ya veremos cómo avanza. Bueno, me hace gracia el tío este porque lo que está haciendo con la cabeza está siguiendo el ratón, aunque no lo parezca. ¿Vosotros veis el ratón? Sí, ahora sí que lo veis. ¿Estáis viendo el ratón? Pues está siguiendo el ratón. Es como si se le pone una mosca en la nariz, así. Y va siguiendo el ratón por donde va. Y cuando se hace movimientos bruscos, pues parece que esté escuchando música. Bueno, en fin. Multiplayer. Veamos. Aquí deberían aparecer los servidores que no aparecen. Y si le damos a refresh. ¡Ah, amigo! Vale. Multiplayer, aparte de los cuatro payasos, creo que no cambian muchas cosas, ¿no? La cuestión está en que yo me imagino que en este tipo de juegos hay gente que no. Bueno, no es que sobreviva ni viva dentro del juego, que simplemente ya se ha montado un chalet y ya está ahí, ves, 24 horas al día, que supongo que en parte es lo suyo, ¿no? Pero claro. Si los puntos de respawn son los mismos para todo el mundo y sabes dónde aparecen y tú vas ganando puntuaciones y en algún momento tiene intención de hacer rankings y clasificaciones y demás, pues lo único que tienes que hacer es sentarte en una piedra con tu rifle de francotirador, equipado de todo hasta las cejas y simplemente esperar que aparezcan los pardillos como yo, que vamos a entrar vacíos y desnudos para que nos peguen un tiro. Por eso digo que si vemos que la cosa si vemos cosas demasiado raras o demasiado frustrantes de forma repetitiva, pues volveremos al modo de juego de ayer, que eso sí que es supervivencia, y de hecho hemos empezado de cero sin nadie, y me está gustando lo que estamos viendo porque estamos aprendiendo sobre la marcha, pero que queda muchísimo mapa por ver y muchísimas cosas, y nos quedamos con las ganas de ver el oso. Yo ya le he visto el oso. Bueno, iba a decir yo he visto el oso fuera de directo, pero no. El oso me vio a mí primero, con todo lo que ello implica, pero bueno. A ver, nombre del servidor, algunos con password, otro sin password, modo por defecto, la versión del juego parece la misma, eso supongo que es la hora del juego, esos son los montones de amigos que tengo en este juego, el número de jugadores y el ping. Vale, pero supongo que habrá algún.
Algún servidor ofi aquí. Oficial. 239. Oficial, oficial y oficial. Ay, aquí también hay oficiales. Bueno, supongo que nos da un poquito igual, ¿no? Ping 46, ping 46, ping 47, ping 47. Supongo que nos da igual uno u otro, ¿no? Supongo que es lo mismo. Pero bueno, supongo que si está más poblado, pues tenemos más posibilidades de que nos maten, pero también tenemos más posibilidades de matar, ¿no? Digo yo. Igual acabo de decir una tontería, pero bueno. Sí, mejor yo hago así. Me meteré caña en un playa para ir más y mejor preparado más adelante. En multi. Sí, claro, es que supongo que es eso. Lo que pasa es que, claro. Yo ya sé que si te eliminan en el modo. Si te matan en el modo. En el modo PvE, por así decirlo. Empiezas de cero. Lo has perdido todo. No sé si también pierdes las skills aprendidas durante el juego. Pero yo no sé qué ocurre aquí. No sé si simplemente conservas lo que te han dado, lo que has encontrado, lo que te has crafteado y te mandan a otra punta del mapa en plan respawn, o no sé si empiezas de cero. Lo que no puede ser es que gente que vamos con palos y piedras y estemos con gente que va con miras y rifles de francotiradora. Eso es lo que me refiero. Pero si forma parte del juego, pues más pronto que tarde tendrán que hacer algo. Digo yo. Bueno, a ver. Aquí hacemos doble clic. Vale, ahora entramos. Vale, hay que crearse un personaje desde cero. Bueno, eso es fácil. Como todos tienen cara de tonto. Y las caras de estas no tienen nada que ver con las caras de. Las caras de. Que al final están en el juego real, ¿vale? Es decir, que son unas caras. Aquí digamos que tienen más o menos cierta lógica estética, pero cuando estás dentro del juego te das cuenta que son feos, pero feos, feos, feos. En fin, no problema. Buenas, Ale, bienvenido. A ver, vamos a hacerlo musculado, pero no mucho, y más listo. Qué tonto, ¿no? Más o menos. Tampoco tanto. Es que lo podemos hacer gordaco, ¿vale? Pero es que te cansas muy rápido si lo haces gordaco. Tienes que comer más. Tienes, la ingesta es inferior en proporción, aunque debería ser mayor, pero en fin, que no. A ver, si lo hacemos muy musculado, pues es tonto. Vale, fijaos, tope musculado, inteligencia 1. Tope delgado, fuerza 1, pero inteligencia 3. Así que yo más o menos voy a ponerlo por aquí. Más o menos. Más inteligente que musculado. Más músculo. Bueno, va, por aquí, total. La cabeza, como tú sigues teniendo cara de tonto, como me queda un poquito igual. Vamos a poner tatus también. Vale, next. Vale, sabe un poquito de boxeo. Sabe un poquito de rifle. Sabe un poquito de melee weapons. Sabe un poquito de handgun. Sabe un poquito de running, sabe un poquito de resistencia, ¿no? Eso es. Aquí. Más o menos. Casi medium, casi medium, casi medium. ¡Uy! Ahora, que se me había ido fuera del rail el botón para ajustar la skill. Ahora, a ver. Esa es. Ayer se demostró que no es necesario tener mucha fuerza para acabar con los zombies, ni siquiera los más tochacos, y eso está bien. Si se trata de sobrevivir, no se trata de ser fuerte, se trata de ser listo, y esto está bien. Digo yo, ojo. Awareness, sniping, camouflage, survival. Vale, esto bajito. Aquí, aquí. Más o menos. Vale, lo creamos. Allá. ¿En qué servidor he entrado? Es una buena pregunta. En el. De la lista que te da cuando haces refresh, creo que es el primero. Creo. Pero no sé si hay alguna forma de verlo aquí en el. Ahora lo veré. Yo digo yo que habrá alguna manera de verlo. Supongo, ¿eh? Yo he hecho refresh y creo que es el primero. De los 100 y algo, si no recuerdo mal.
Pero de todas formas, de todas maneras, supongo que, bueno, iba a decir que igual puedo tirar de ti desde Steam, pero bueno. A ver, un momentito, déjame. Yo me voy a obsesionar con este juego y la monitorización, pero bueno. A ver. Vale. Veamos. Voy a hacer una cosa esto, Daseba. Voy a ponerme invisible. Ahora, me he puesto invisible. Porque si te tengo con la lista, igual puedo tirar de ti. No sé. A ver, mem. No puedo verlo, me parece, ¿eh? No puedo verlo. Debería haber alguna forma para verlo, pero no tengo. No se puede seguir desde Steam. Vale, otra cosa que no sabía. Pero bueno, de todas formas, hacer una cosa. Si alguien quiere unirse a la partida, retroceder la retransmisión, en principio deberíais poder verlo. Pero bueno, si el slot de servidores es el mismo para todos los jugadores, digo yo que podréis verme en. Cuando me conecto, pero vaya que con el. Si el refresco es el mismo para todo el mundo. Es el primer servidor, si no recuerdo mal. A ver, déjame ver cómo está el patio. Vale, estoy faltado de absolutamente todo. Ok, bueno. Esto no llegamos a verlo ayer. Es que puedes beber bueno, bebes de los ríos, bebes de los lagos y demás. Y en principio dicen los entendidos que van a poner como un sistema de envenenamiento, una especie de ranking de envenenamiento. Uy, eso es el muro, lo que significa. Si se dais el muro, significa que estamos relativamente cerca de uno de los márgenes del juego, en los límites, vaya. A ver, vamos a ver si tengo o no tengo razón. Mira, estamos en B1. Empezando por abajo, la segunda fila, el primer cuadro a la derecha. Y estamos más o menos cerca de un. De una ciudad. Nos acercaremos ahí, a ver qué hay. Casi todo el público de ADZ esperaban algo así. Yo soy uno de esos. Y de los de H1Z1, y de, en fin, de Warzeta, y de otros tantos que en fin, que. Que ya era hora, vaya. ¡Oh, oh! Vosotros no lo veis, pero. Me acaba de dar un fatal error, es decir, me acaba de echar del juego. Fatal error. O sea, es un crash. Es un crash, me acaba de crashear el juego, ¿vale? Así que un momentito, que vamos a empezar de cero. Y de paso, vamos a descubrir otra cosa. Vamos a ver qué ocurre si. Si te echa, porque en principio como funciona por modo resumen, de manera que si hay algún cataclismo o paras la partida, cuando vuelves a arrancar estás en el mismo sitio. Vamos a ver si estamos en el mismo punto donde nos ha echado, a ver si es verdad. Ah, vale. El server está lleno, por eso me he echado, ¿no? Vale, pues a ver esto. Daseba, vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer un multi. No, no quiero alquilar ningún server, no, hombre, no, 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 ¿dónde vas? No, no, no. Vamos a hacer un refresh. Vale, nos ha echado de este. Del primero, no, o de este, ya no me acuerdo. A ver, vamos a ver si nos metemos en un servidor que no haya tanta gente. A ver si tenemos un poco de suerte y contamos un poquito más. 62, 64, ping 46. Europa, este es PvE. 181, no. El 52.
Da Seba, servidor 52, Europa. 62 de 64. ¿Lo tienes? 52. 62 de 64. Vale, veamos. Uf, tengo que crear el personaje otra vez de cero. La madre que lo parió. Bueno. Cabeza de tonto. Vale, perfecto. Un poquito más listo y menos musculado. Eso es. Siguiente. Aquí más o menos. Más o menos. Eso es, más o menos. Bueno, es sleeping. Camouflage, survival. Vale. Skill Advanced, creamos, entramos. Sí, le va metiendo mano, pero vaya, ayer por la noche lo único, cuando, mira, ya estamos otra vez con los servidores llenos. Vale, Da Seba, vamos a empezar de cero. Multiplayer. Refresco. Vale, a ver. Vale, ha sido una caída del servidor lo de antes, ¿eh? Por lo que veo, porque ya ni siquiera me aparece la lista de favoritos. Es decir, que me aparece como inactivo. Que no está. Vaya. Vamos a ver. Vale. Servidor oficial 509, Londres, 40 de 64. Y no me está diciendo nada del ping, es decir, ha sido una caída general. 509, lo tienes, vale. Vamos a ver, probamos. Se queda en el limbo, pero el juego sigue dentro. Nada, que no. Que se quede aquí. Vale, ahora me ha echado del juego otra vez. Es lo que tienen los Early Access. Volvemos a entrar y repetiremos. Y será la tercera y última vez que intentamos meternos en el servidor de PvPvE. Digo que será la última vez porque allí no tuve el más mínimo problema. Paré una vez para reiniciar la caché de la gráfica, para que vaciase todo el tema de memoria y demás, que es uno de los problemas que hay en el juego. Pero no hubo ningún tipo de problema, no hubo ni una caída ni nada en PvE, eso sí. A ver. Multiplayer. Refrescamos. Ahora me está dando ping en algunos, lo que significa que empiezan a levantar. O están levantando todos, vale, a ver. 63, 64. 64, 64. 63, 64. 62, 64. Estoy intentando encontrar un servidor que no esté tan petado de gente. A ver si aguanta un poquito más. 64, 64. 61, 64. Bueno, la mayoría de gente se mete en servidores oficiales. Y los que están alquilados por alguien, pues evidentemente pues están protegidos con contraseña y demás. Es decir, que tiene toda la lógica del mundo. Stream server, low latency. No hay forma de ordenarlos, ¿no? Sí, ahora sí. A ver, espera un momento. Es
Escape from Scam. Ahora me los está listando todos, en principio. A ver. Que no puedo, no sé cómo discriminar que solamente me enseñen, me muestren los que yo quiero que me muestren. Esto se puede hacer eterno. Pero eterno. Y no me está mostrando el ping, es que no puedo hacer nada. Si no es del ping, no me voy a meter en ninguno. Que ordene por ping, no. Sí, es que primero tiene que ser capaz de mostrarme los pings de todos. Y no me está mostrando ningún ping de ninguno. Hay plan B, sí. Es lo que he dicho al principio. No me está mostrando el ping de ninguno. Vale, voy a intentar con el 775, que no está muy saturado. No, corrijo. 774, que no está muy saturado. Es un servidor que está en Rusia, pone. 774 en Rusia. Vamos a ver. Otra vez. Yo no sé por qué siempre toco la cabeza si siempre pongo la misma, pero bueno. Qué chungo. Boxeo, rifles, melee weapon, handgun. Running, endurance. Tilt, awareness, sniping, camouflage, survival. Como que no tengo skill de... Vale, ahora sí. Vamos a ver. Vale. Mira, parece la cárcel de la pradera, con vastos campos más allá de donde salta, donde alcanza la vista. ¿Dónde estamos? Vale, estamos en D3, estamos arriba y en esta dirección hay una especie de city. Buenas y pueblo, bienvenido. Es una seta, supongo, que no la podemos ver, pero que está ahí. Vale, y ahora... Voy bastante más bastante más ligerito que ayer voy.
Vale, lo que decía Daseva creo que era es correcto, ¿eh? Podemos saber cositas sobre el servidor en eventos. Yo no lo sabía eso. Mira, hay gente que tiene fama 1000, que es un número muy redondo, como si fuese ya el límite, ¿vale? Estamos rodeados de rusos. Cosa bastante normal teniendo en cuenta que estamos en Rusia. Hay un tío que se llama. Este de aquí se llama Temal Island. Que tiene 400 puntos. Que ha matado 7 personas. Pero tiene 150 de fama. No entiendo por qué. Pero bueno. En fin. Early Access. Anyways. ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí, el juego tiene single player de ayer. De hecho, ayer estuvimos toda la noche en single player. Y avancé mucho. No me mataron ni una sola vez. Porque, bueno, también porque ya sabía más o menos por dónde navegaba a copia de probar cosas fuera de directo. Pero quiere decir que tienes que sobrevivir, básicamente. Que no necesitas. Que es un reto añadido el hecho de que te metas en PvE, por así decirlo. Pero bueno, que no estaría de más ver cómo un oso se enfrenta a dos o tres y yo esperar ahí a ver cómo el oso arrasa con todo. Para después poder lotear a placer, a mi aire, ¿vale? Esa sería la idea fantástica. Bien, ya estamos listos. Bueno, estamos listos. Estamos un poquito mejor equipados que cuando hemos empezado. No, tío, no puedes cruzar la valla, ¿eh? Voy a quedarme solamente 5 segundos aquí. Nada más. Se llama disfrutar del momento, porque tengo una espina clavada con el Dai Z. Que es que un fallo que todavía, a día de hoy, 6 años después de ponerse en Early Access y 10 años después de desarrollo. Los zombies siguen siendo capaces de atravesar las puertas. Dai Z, amigos. Sensacional. ¿Cómo? ¿Cómo que no puedo cogerlo? ¿Por qué no? O sea, puedo coger la piedra, vale, pero no puedo coger el cuchillo, ¿por qué? Vale, está bien. No, vale, aquí también hay pilas. Bueno, a ver, yo es que lo primero que necesito es poder hacerme una mochila. Vale, no, no puedes atravesar la puerta, pero como no hay cristal, ¿te puedo agujerear la cabeza desde aquí o qué? Sí. Esto a mí me parece muy bien. Que solamente necesito otra.
Eso es. Llevo un pantalón de basurero. Una especie, bueno, un pantalón muy como característico, ¿no? Vale, a ver. Pantalón de trabajo, sí, exactamente. Vale. Voy a hacer un pequeño striptease. Que lo estoy oyendo y no sé si está cerca o qué. Y no me fío yo. No sé exactamente lo que es esto. Riñonera, que no falte. Vale. Vale, un momentito. Que yo esto ya no lo conozco. Rasgamos la ropa. Rasgamos la ropa. A ver. Buenas tardes, Killer. Bienvenido. La Seba, lo puedes matar tirándole la lanza en la cabeza. Ya, pero. Si apuntando al pecho a 2 palmos falla, imagínate si tengo que apuntar a una cosa que es mucho más pequeña. Pero sí, es cierto. Cuando te. Yo en una ocasión acerté la cabeza y es muerte instantánea con una lanza. Es un momento, es una pasada. Te quedas como diciendo, oh, soy el fucking crack. Pero dura poco la broma, claro. Bueno, no, espera un momento. Porque creo que me falta mucho para poder hacerme la mochila, pero bueno. Voy a ir cogiendo cositas mientras tanto, de todas maneras. Vamos a hacer una pila de vendas que son más fáciles de transportar. Vamos a hacer otra. Y ya no podemos hacer ninguna más. No. Esto es endémico de todos los juegos. Siempre tenemos problemas con el almacenamiento. Que tiene lógica también, ¿no? Pero que da por culo, vaya. Vamos a descuartizar al caballero para cogerle la aguja del fémur que nos va a ser útil más adelante para poder craftearnos la primera mochila. Ah, esto, eso es. Sea, he colgado los trozos del tío por todas partes. Bueno, al menos he tirado las pistas ya a la papelera, ya es mucho, está muy bien. Dios mío. A ver. Human Lake. Este es Human Lake, sí. Mira, 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 mira. Los dientes. Tengo una caries. Veamos. Vamos a coger unos filetitos. ¿Y la aguja no está? ¿No está la aguja del fémur? ¿Por qué? Porque la tengo que craftear, ya ni me acuerdo. Yo sé que lo hice ayer, ¿eh? Sí, señor, lo tengo que craftear. Bueno, pues la craftearemos.
Está aquí, tío, está muy cerca. Ya estoy contigo en un rato, ¿eh? Un momentito. Dios mío, David, eso es un personaje de Minecraft. Sacrilegio, herejía. Ya están aquí los robots dando por culo. Uy, qué chungo. Esto no estaba previsto, tú. O sea, que este es más inteligente. Por pura suerte me lo he cargado, ¿eh? Porque normalmente enfrentarse a un zombie es ir a perder. Pero claro, supongo que la navajita esta ha ayudado un poquito. A ver, aquí estamos puestos. ¿Qué tenías por aquí? Otra de Twitch. Si muerto es un avatar de un jugador que ha muerto. Pues es posible. Es posible, ¿eh? Porque los zombies, hasta donde yo sé, no llevan pólvora en el bolsillo. Y este señor sí. Mira, lleva pólvora. Y tampoco es que llevase mucha cosa, pero bueno. Estaba fortote, ¿eh? Estaba fortote. Además tiene un poco de unos espasmitos también. No se le escapa a nadie a los robots, es verdad. Claro, se van dando vueltas, van localizando a la gente. Vale, y esto es algo que tampoco he aprendido. Un principio que debería poder vendarme. Tiene que utilizarse limpio, vale. Digo que en principio debería poder vendarme. Y alguien ahí estuvo comentando que es que las vendas contaminadas, que te dañan, que te contaminan, ¿no? Es que tampoco me da opción a vendarme, no sé. Igual hay otra forma de curarme, pero es que como tampoco he tenido que curarme nunca porque o me han matado o bueno, simplemente no me ha hecho falta, no sé cómo funciona, la verdad. ¿Eh? Pero si esta es la caja de las balas, tú. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, déjame ir al principio. Esta es la puerta de salida, supongo. Sí, la puerta de salida, exactamente. Vale. A ver. Bate de béisbol. Pistola, vale. Y la pistola ocupaba 4 slots, por lo tanto. ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vale, eso es. Ah. El
combate de Negan. Ah, ahí me pierdo. Ahí ya me pierdo. Esto ya me suena de ayer. Esto ya me suena un poquito de ayer. La porra. La porra ocupaba 4 o 5 slots, me parece. Una barbaridad ocupaba la porra, pero bueno. No problema. No la voy a coger por ahora. Voy a ver si por casualidad puedo montarme un... Otro cuchillo. Déjame ver una cosa un momento. Dos cuerdas, vale. Que voy a irme preparando los... Lo haré después. Voy a ver primero si encuentro algo interesante por aquí. No, es que no lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo al revés. A ver. Uy, esta plaza. Vale, vamos a recordar que tenemos esto justo en esta esquina. Vale. Una pesada en la mesa de arriba. Bueno, de momento he encontrado una en una taquilla. No me acuerdo dónde estaba la que encontré ayer, pero bueno. Con ese cagador le vendrá, sí, seguramente. Small, small, long y long. ¿Cuántos son? ¿Cuántos necesito para la mochila básica? Cuatro. No puedes cargarte la barra larga en la espalda, pero ¿por qué? ¿Por qué? Puedes cargarte una lanza, pero no puedes cargarte el palo sin la punta. Tienes que cogerlo de uno por uno. Bueno, pues iremos uno por uno. Joder. Sea, lo que estoy haciendo es llevar todos los ingredientes necesarios hasta aquí. Para poder craftearme ya la mochila. La básica. ¿Cuántos son? Cuatro. Y tengo dos. Uno y dos, vale. Sí, es que no me deja llevar las espaldas. Mira. Aquí. Bueno, aquí no puedo enseñarte porque me han salido todos pequeños. Pero bueno, vamos a ir un poco más adelante. Aquí supongo que podré sacarlos. Mira, este es uno de ellos. No me deja ponérmelo en las espaldas. No, no me deja. No me deja. Entonces tengo que hacerlo uno por uno. Coge el palo.
Ponte el palo en la mano. Vuelve para atrás. Salta la valla. Suelta el palo. Vuelve para atrás. Salta la valla. Busca el palo. Small, 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 small. No era aquí, era un poquito más adelante. Coge el palo. Ponte la mano. Vuelve para atrás. Salta la valla. Suelta el palo. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? 5. Tenemos 5 racks de estos cachondos. Vamos a hacer un craft. Vale, y ahora tenemos 5 trapos de estos. 1, 2, 3, 4. Vale, pero tenemos de los otros 5. 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 trapos, sí. Nos falta la cuerda, la rope. Y la rope la podemos hacer o no la podemos hacer. No, la rope no la podemos hacer porque necesitamos 5 telas de estas, vale. Pues. Vale. Que está mirando a la derecha. Que son estos. Igual dejo algunos palos en la sala de crafting y craftea uno bastante. Craftea un bastantes para juntarlo y poder llevarlos. Ah, igual se puede craftear un. ¿Cómo sería? ¿Paquete de palos? Ahora le echaré un vistazo. Sí, paquete de. Sí, conjunto de palos, vaya. Sí, ya. A ver. Como un maraño de palos juntos. Esta es la hoguera. De palos juntos. Sí, arriba sí. Arriba, pero. Esos son los cuchillos, las hachas con palo. Munición. Aquí, Bundle of Wooden Sticks. Tiene que ser esto. Supongo que es esto. Pero claro, ¿Wooden Sticks de cuáles? ¿De los pequeños o los largos? Esto es lo que no sé. Pero bueno, supongo que serán los largos. Y es una tontería llevar un conjunto de palos pequeños cuando puedes coger un palo grande y partirlo en pedacitos para hacer unos pequeños. Pero bueno. A ver, ahora sí que puedo hacerme la cuerdita. ¿Cuántas cuerditas necesitamos? Dos. Vale. Una será esta. Estoy crafteando aquí tan alegremente con la puerta abierta. Me van a profanar el jujus sin querer. ¿Y podemos hacernos otra? No, no podemos hacernos otra. Necesitamos hacernos más. Que son los que están a la de la izquierda. Están mirando a la izquierda, sí. Eso es. Los jujutaques. ¿Puedes hacerte la cuerda? Sí.
Vamos a hacernos la cuerda. A ver cómo vamos a temperaturas. Vale, a ver, esto... ¡Hombre, ya podemos craftearnos la mochi! Vamos a craftearnos la mochi. Ok. Abajo del todo está, supongo. Sí. Ya tenemos mochi. Bien. Ya, ¿no? Sí, y ahora lo que quería hacer era ir aquí fuera, porque la pistola la habíamos dejado aquí, ¿no? Sí, aquí está, vale. ¡Coconudo! Muy bien. Prosigamos buscando. Vamos a cerrar la puerta que pasa corriente. Esto ya lo habíamos visto. O es que no, aquí es donde estábamos viendo, mejor dicho. Vale, nada. Nada. Que ya lo habíamos visto todo. Oh, no. Bate de béisbol. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? La porra. ¿Cuánto ocupaba la porra? Mucho ocupaba la porra, si no recuerdo mal. Mira lo que acabo de descubrir. Ah, ahora, mira. Puedes buscar o puedes almacenar, pero claro, si estás en un mapa PvP, supongo que... te pueden saquear, básicamente, ¿no? Vale, ahora sí. Mucho ocupa la porra, mucho, mucho. Pero claro, por esa misma regla de tres, igual que tú puedes saquearlo de los demás, ¿no? Digo yo. Vale, esta es la salida. Hombre, guantes tácticos. Y están mejor que los que tengo, ¿eh? Están mejor que los que llevo. A mí me ha dicho 36 lo próximo, de ser que como llevo menos de un año, qué putada. Si renuevas hasta el... antes del 2 de octubre, creo que es... tienes un año más a 19 euros. Pero claro, si no has pasado un año, lo puedes renovar así por la cara, solo para ahorrarte la pasta.
Todo esto ya lo hemos visto, me parece. No. Tengo hambre, tengo. Bueno, no. Estaba intentando escribir el nombre, pero no. No me ha salido muy bien. Estoy recuperando salud, o me lo parece a mí. El bicho ese no me ha dejado 80 y pico. Mira. Munición. Vale, munición. Vale, ahora. Munición. El arma en la mano. Para poner el cargador en la pistola. Coger las balas. Abrir las balas. Y meterlas en el cargador, ¿o no? No. ¿Por qué no es este tipo de munición? No es este tipo de munición. No es este tipo de munición. No es este tipo de munición. Esto es una buena y tengo balas de los 22. Bueno, no pasa nada. A ver. Bueno, menos mal. Que no se paran. Que no se paren el cargador de la pistola cuando te lo metes en la mochila. Otra pistola, una gorra. Ah, voy a poner la gorra. Así voy a ir de camuflaje. La pistola esta ya la conozco. ¿La camisa? La camisa. Lo bueno de ponerte una pieza de ropa sobre otra pieza de ropa sobre otra pieza de ropa es que vas ganando, vas acumulando a bolsillos. Quieto. Balas de 22. Esto ya lo he visto antes y no había nada. En las celdas me imagino que no hay nada tampoco. Así que como que ni me voy a molestar a mirarlo y voy a subir arriba, que supongo que no hay nada, evidentemente. No estaba la mochila grande en las celdas. No lo he mirado, pero yo nunca he encontrado ninguna mochila grande en las celdas, ¿eh? Nunca. De hecho, ayer la mochila que encontramos en la zona militar es más pequeña que la que me puedo craftear yo de segunda generación. Esta mochila, yo llevo esta ahora. Pues la de al lado, esta es más grande que la que te encuentras en algunas zonas militares. O sea, cágate al orito. Nada. Aquí tampoco hay nada. Tengo hambre, vale. Digo, yo lo oigo bien, pero si cuando se dispara un aviso que sale aquí a la izquierda al lado de las bolas de salud y todo eso, pues oye como el pitido de un walkie y te dice y te da la alerta. Y en este caso me está diciendo que tengo hambre. Ya sé que tengo hambre, amiguito, ya sé que tengo hambre. Pues no, no hay mochila. No hay mochila, no.
No hay mochila. Muni00, bienvenido amigo, gracias por tu aporte. Y a ver, has entrado, te has cargado al boss, al que viene después, al que vendrá a las 4 de la mañana. Has arrasado con todos. Muchísimas gracias, sí señor, 8 meses. Muchas gracias, amigo, por tu aporte. Vale, aquí no hay nada. No, aquí no hay nada ya. Igual es la azar, pero antes de salir a la venta en el juego, en dos streams diferentes, la vi en el mismo sitio. Igual es que hay muchos pueblitos y muchas ciudades y muchas cosas y mucho de todo. Y me imagino que no, no puede ser todo igual. No pueden hacer un lote de comisaría con todas las cosas dentro. Me imagino que lo irán cambiando, supongo. Y me estoy dando cuenta de otra cosa. Fijaos en eso de ahí. Si esta puerta está abierta, seguramente es que ha pasado alguien por ahí. Pero bueno. Vale, voy a ir hacia esa dirección. ¿Qué rumbo cogemos? Estamos en D3, estamos arriba, ¿eh? Que no lo veáis. Sí, más o menos sí que se ve. Voy a ir hacia esa punta. Sí que estoy recuperando salud, ¿eh? Cuando os lo he dicho la primera vez, está en 90, ahora estoy en 92. Al sur. Sí, bueno, más que nada porque mucho más arriba no iría, pero bueno, sí, ahora viajaremos al sur a ver qué encontramos. Espera un momento, esto es una seta. Sí, esto es una seta. ¿Lo veis, no? Bueno, pues ahí hay uno. Y un poco más adelante hay otro. Así que vamos a craftearnos unas lancitas. ¿Cómo que tienes hambre si acabas de comer? Bueno, no, eso ha sido una especie de tentempié, supongo. Fresas. Qué ricas. Nunca me había encontrado fresas, ¿eh? Claro, ahora a saber dónde había yo crafteado las. Las barras, las lanzas. Según he visto, aparecer a los zombies más en los alrededores de los pueblos que dentro del mismo pueblo. Hostia, esto no lo sé. Ni idea, vaya. A ver, inventory. Aquí. Y vamos a hacernos otra. Vale, y ahora una a la espalda y la otra en la mano. Y la porra en acceso rápido a 3 por si acá. Y el cuchillo en acceso rápido a 4 por si acá. ¿Ok?
Este es un militar, ¿eh? Además. Este es un militar. Muy bien. ¿Sabes lo que implica que sea un militar, no? Que es que la ropa que lleva tiene más espacios, más sitios. Mira, mira, mira. Sombrerito militar. Pantalón militar. Guantes tácticos. Camisa táctica. Botas en condiciones. Hombre, esto ya es otra cosa. Esto ya es otra historia. Ahora el mapa para ver dónde estás arriba. Ahora abro. En D3, arriba a la izquierda, el segundo cuadro. Pantalones de trabajo. Y este tío no lleva nada más interesante. Vale, muy bien. Y vamos a comernos las fresitas. Qué ricas las fresitas. Vale, y ahora me vas a dar las lanzas. Gracias. ¿Y el otro amigo? ¿Qué tiene el otro amigo? ¿Qué tiene el otro amigo? Poca cosa, la verdad. Stick, vale. Solo falta la nata para que suba confort, es verdad. Pero aquí en una situación como esta, encontrar un spray de nata sería como un poquito raro. A ver si me puedo craftear una herramienta para poder encender fuego. Y vamos a comer la carne de zombie. Esto es. Ahora Small Wooden Stick, vale. Quieto, 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 quieto. Y he perdido el cuchillo. Y he perdido el cuchillo. Ayer también perdí un objeto ni recuerdo cómo ni dónde. Pero lo perdí. Y no sé por qué. Espero. No, 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 he perdido el cuchillo, ¿eh? Increíble, increíble. Polmoadí, no sé si estás aquí, pero gracias por el alojamiento. Y hola, si me estáis viendo desde el canal de Polmoadí. Amiguis. A ver, No, no, he perdido el cuchillo, definitivamente. Pero bueno, no pasa nada. No problema. Estás probando el juego y te daba bajones en bajo. Bienvenido al club.
Si tienes una tarjeta de 3 gigas, se te va a comer las 3 gigas. Si la tienes de 11, tienes una Titan, te va a comer las 11. Te va a poner la gráfica a parir. Yo estoy, por eso estoy monitorizando todo el rato lo de las temperaturas, porque va fatal en este sentido. 4 gigas, pues se te va a comer las 4 gigas. Te va a poner una carga del 99-100%, todos los ventiladores a tope y funcionando. Es lo que tiene este juego. De momento. Daseva, he visto que me has dicho hola, pero no sé cómo contestarte. Buenas, Pulmoadip. Gracias por el alojamiento, amigo. Este juego está pensado para 1000 jugadores, no sé si lo conoces. Life is Feudal, auténtico medievo. Este no sé si está para 1000 jugadores. Los servidores son de 64, pero para 1000 de momento no. Life is Feudal, sí, ya me acuerdo de Life is Feudal. Bueno, me acuerdo que había. Le había echado un vistazo, pero al final no vi cosas que no terminaron de convencerme. Pero bueno. A ver, vamos a castearnos la piedrita. Ale, si tienes el Discord en marcha, quítale el rendimiento por hardware. Que come. En este juego precisamente. No sé por qué. Pero come. Tontería, sí, pero. Bueno, pues si lo tienes quitado, ya está. Yo tengo mi de Division 3 porque ya uno con la 1080 va un poco justo, como con los otros exigía mucho, ya veremos. No, Draco, con la 1080 no hay ningún problema. Con la 1080 de Division no tiene ningún problema. Porque yo empecé con una 1060 de Division y tampoco tenía ningún problema. Y poco antes de pasarme a la 1060 tenía una de 4 GB y tampoco tenía ningún problema con The Division. El problema de The Division es que come mucho procesador. Ese es el problema que hay. A ver, ¿puedo craftearme la hoguerita? Todavía no. No, esto ya lo tengo, ¿o no? Esto ya no lo puedo craftear. La herramientita de marras. Vale, ok. Y ahora. Para la hoguera necesitamos la pólvora, que ya la tengo, y 5 small wooden stick. 5 small wooden stick, vale. Small, long, long, small, small, vale. Small, 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 long, vale. Ponemos en pequeñito. Crafteamos la barbacoa. Eso es un campanario. Eso es un campanario. Y ahora. Ah, necesito 5 bisteques. Bueno, pues iremos a buscar otro bisteque.
Vale. Otro aviso de que tengo hambre. No me deja. Yo creo que tendré suficiente ya. Yo creo que lo había hecho por aquí, la barbacoa. Sí, aquí está. Vale, ahora el armatoste. ¿Qué necesito? Long Wooden Spear. Buscar una Long Wooden Spear aquí. Eso es. Había una opción aquí. Vale, ¿veis? Hola, estoy cerca tuyo, pero no puedo hablar de él a la T. Vale, la T abres y cierras el chat, vale. Hostia, lo que pasa es que cuando tienes el chat abierto no puedes hacer nada, no puedes moverte y hablar a la vez. Y de todas formas, aquí no había una manera. Push to talk, on. Vale. ¿Y el push to talk cuál es? O sea que en principio ahora me tendré que estar oyendo de Seba dentro del juego. Bueno, no, claro, si está cerca, tiene que estar muy cerca, supongo, para que me oiga. A ver, ¿dónde está el tema? Uy. ¿Cómo? No me puedo co no puedo coger el. ¿Por qué no puedo coger el? ¿Por qué no me deja coger el aparato que acabo de hacer para llevármelo ahí en el fuego, tío? ¿Por qué? A ver un momento. Ahora, pick up, vale. No. Hay algo que no he hecho bien. Hay algo que no he hecho bien porque no era ese objeto lo que quería hacer. A veces jugué el inventario, sí. No era esto lo que quería hacer. No era esto lo que quería hacer. Lo que quería hacer era
Este, este sí, este es, este sí. Hay que cambiar de casillas y ir probando. Sí, es lo que estoy viendo, que... Vale, y ahora cogemos esto. No. No, 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 espera, 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 espera. Primero tenemos que encender el fuego. Lightfire. Vale, tenemos la pieza principal para el fuego. No, ya he perdido otra pieza. La pieza principal para encender el fuego la he perdido también. Esa pieza que me he crafteado, esto, tengo que craftearme otra porque la primera la he perdido. Y no sé por qué. Pero bueno, nos crafteamos otra y... Tienen curro estos rusos, joder, ya te digo. Vale, tenemos ya la pieza crafteada, ¿no? Otra vez. Aquí está, vale. Vale, ahora... necesito un de esto. Small wooden spear. Wooden sword. No, no. Yo ayer no lo hacía así, ¿eh? Metal Shaw. N9 Bayonet. Axe. Katana. Bushman. Cleaver. Hacha improvisada. Cuchillo Hunter. Stock Knife. Vale, esto ya me suena más. Vale, ahora sí. Small wooden spears, vale. ¿Os acordáis de la piedra? ¿Os acordáis que hemos crafteado una piedra porque había perdido la navaja? Bueno, pues además de perder la navaja, he perdido también la piedra, lo que significa que tendré que craftearme otra piedra. Yo no lo entiendo. Ayer no perdí ni un solo objeto, si no recuerdo mal. Ya lo estoy perdiendo todo. No sé por qué. Misterios del PvP, amigos. Vale, viene a tocar los cojones ahora el bicharraco ese. Pierdes muchas cosas en online. Ayer no perdí nada. Ayer tenía todo exactamente donde tenía que estar en cada momento. Pero estaba en PvE. La piedra. Les pasa mucho, se quejan bastante de esto. Según parece, son bugs. Vale, me lo creo. Que sí, que sí, que es cierto, que he visto gente que se queja de eso, pero es que ayer, como una seda todo, ¿eh? Dentro de lo de ser un early access. Hostia, 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 hostia. Mira, 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 se están peleando ahí delante, dos zombies. O igual van a por Daseba. No. No, 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 no. A ver. Pues encendemos el fuego. Sí, señor. A la primera. Guardamos la piedra, cogemos el conjunto de Karnaca y la cocinamos. Nananiero, nananiero. Y ahora nos la comemos. Si tienes algo en la mano, un arma, por ejemplo, y coges algo, te tira el arma automáticamente. Mira, 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 mira. Es un jugador. Es un jugador. Es Daseva, vale. Vale, Daseva, te veo.
Pero es que cuando tengo el chat abierto no puedo moverme, no puedo hacer nada. O tengo el chat abierto o bueno, es que no hay forma de moverse, no se puede hacer nada con el chat abierto. Dale, escape. Ya, sí. Sí, eso sí, pero ahora no veo qué es lo que estás diciendo. Aquí hay un par de cuerpos, si quieres, hay uno de que está destrozado. Mira, si quieres aprovecha para comer, está la hoguera hecha. Como tengo aquí la hoguera hecha, aquí hay un par de cuerpos si quieres. Aquí hay uno que está destrozado. Tienes bistecs, tienes entrecot, tienes costillar, tienes de todo. Este ya está destrozado. Y hay algún otro por aquí cerca. Mira, aquí hay otro que está por destrozar. Ah, mira, si quieres tirarle una piedra al robot, tírale una piedra. Verás qué risa. Yo me quedo aquí en la hoguera. Y voy a ir hacia el campo. Bueno, ahora cuando se quiere comer, ahora iremos hacia el campanario. No quieres comer, no quieres aprovechar la hoguera, pregunto, solamente. Metabolismo, vale. A carnicería, claro, chorizos, chicharrón, filete, exactamente. No sabes cómo aún, vale. A ver, ahora que tienes la hoguera, para aprovechar la hoguera, si le das al crafteo. En food, que es la tercera columna, la segunda casilla, te monta una lanza con carne. Necesitas tres de carne y una de grasa. La sal, que es el cuarto componente, y las especias, que es el quinto componente, son opcionales. No es obligatorio. Pero bueno, en cualquier caso te puedes hinchar la seta si no quieres. Si no quieres comer. Yo voto por ir al campanario. ¿Dónde está el campanario? Ahí. Aquí hay en el campanario. Ah, la hoguera tienes que dejarla ahí. No, no puedes, no podemos llevarnos la hoguera. Hostia. Pedazo de iglesia, amigo. Ah, está bien. Vale, venga. Esto que tengo aquí delante es comestible, la seva. Estas setas. Y eso de ahí delante es un zombie. Y eso de ahí es otro zombie. Siete brazos de luz y tres o cuatro de noche. No llegué a ver la noche ayer, la verdad. No llegué a ver la noche. Qué gordaco que estás, cabrón. Pero que no se muere el tío. Oh, que hay otro. Ah, no, que es el mismo. Hola. Vale, cayó. Devuelves esto que es mío y esto también me devuelves que es mío. Eso de ahí delante es un zombie, ¿eh? De Aseba. Chaqueta Spitfire. Vale, cuatro bolsillos más. Bueno. Ya ha estado alguien aquí, por lo que veo.
Ya ha estado alguien aquí. Está todo ya saqueado y de todo. El cementerio supongo que no hay nada. ¿Qué quieres ir a la ciudad? Bueno, yo vengo de ahí, pero bueno, no hay problema. Hay dos zombies ahí delante, ¿eh? Y esto está todo saqueado, por lo que veo, porque están todas las puertas abiertas. Eso de ahí es un zombie. A ver dónde estamos. Vamos a ir para allá, a ver qué hay. Ah, vale, que me sigues, vale, perfecto. A ver, no, medicinas no tengo. A ver, ahí hay un. Ahí hay alguna casa. Bueno, a ver, debería haber una farmacia aquí en. Por aquí cerca, lo que pasa es que no lo he visto. Y hay un zombie por aquí cerca, me parece también. Zombie. Esto. Ya nos ha visto. Hostia, ¿qué has hecho? Lo he mandado a Disney de un bofetón. Coge la pólvora, que te será útil si quieres hacer fuego. Yo ya tengo. Bofetón, sí, exactamente. Ahí delante hay otro zombie. Pues hay alguna farmacia. Se sabe que es una farmacia porque está con el. Porque hay una cruz verde, básicamente. Una placa de metal para hacer munición. Nada. 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 Si nos hacemos scope, podemos ver los nombres en lejos y saber dónde estamos siempre. ¿Y cómo te haces squad? Yo es que no lo sé. Yo tampoco. Pues vamos bien. No, no, yo no sé hacerlo. Y hay muchas cosas que todavía se me escapan. La verdad es esa. Si por aquí se ve una cruz verde o algo. No veo ninguna cruz verde, que es donde es la farmacia. Ahí arriba tampoco. Zombie ahí delante. Y además son dos. Llevan medicinas, ¿eh? A veces los zombies. Hostia, y ahí eso es un. Es un montón de zombies también ahí. Totochos. Hay varios zombies aquí, ¿eh? Por lo que veo. Veamos.
Vale. Oh, iba a decir, mira, con una lanza cada uno hemos podido con él, pero no. Ouch. Mira, ese lleva una chaqueta amarilla. ¿Tú tienes chaqueta? Bueno, no, no exactamente. Uy, que vienen tres, tú. ¡Que vienen tres! ¡Socorro! Vale, vamos a ver. ¡Hala! Encima el robot. Bueno. Mira, el gordo este cabrón. Le hemos tirado dos. Dos lanzas y no se muere. Vale, veamos. Pero este tío, ¿cómo es posible? Si ni siquiera me da tiempo a levantar la porra que ya me está dando. Pero estás de cuento que no puedo darte, coño. Creo que te he dado tiempo de al zombie este, la Seba. Ahora, hombre, joder. Estoy oyendo otro, pero no sé dónde está. A ver, me ha dañado la cara. Vale, este lleva pólvora y ropa. El interesante es el otro, que llevaba una. Lleva una. Vale, ya he escogido la chaqueta tocha. Vale. Y este de aquí. Ese lleva algo interesante. Cuérdate con las vendas. Sí, si es que no sé hacerlo todavía. Uy, este lleva unos crocs. Y nos ha salido aquí el modernete y lleva unos crocs. A ver, un craft. A ver. Será Punch Wounds, supongo, sí. Punch Wounds, exactamente. Curando heridas. Vale, parece que. Ah, no, pues ya no puedo hacer más. Ya no. Ya lo tengo todo. Ya no me puedo curar más, pero bueno, ya me irá subiendo, supongo. Voy a romper el pantalón y hacerme otro paquete de vendas. El jugoso en peligro, joder, ya te digo. La madre que los trajo, tío. Vale. Y voy a hacer otro por si quieres cogerlo tú, a Seba. Otro paquete de vendas, quiero decir. Iba a decir de Seba que tenemos un gordaco cerca.
Mira, mira qué fuerza de porra tengo. Mira, 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 mira. A ver qué lleva el pajarraco. Nada, pantalón, botas, lo típico, vaya. A ver, ¿dónde estamos? A ver si le conseguimos llegar a la costa, a pueblos de la costa. Bueno, espera un momentito. Déjame primero. Déjame primero coger una. Vaya, se me han tapado, ya ves. Voy a coger primero. A ver si me puedo hacer unas lancitas tochulas, por si acá. Bueno, es que esto es absurdo llevarlo en la mano, claro, porque ¿para qué? Si me interesa más llevar la piedra. La piedra que acabo de cortar, las ramas estas, que por cierto ya he vuelto a perder. Pero bueno. Voy a esperar a la Seba un momentito. Y voy a llevar también estas vendas por si acá. Aquí no creo que haya nada más interesante. Voy a echar un vistazo. No parece que vaya a haber nada interesante. Tijeras de plástico. Quietos, coche, 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 coche. ¿Mechero? Si le das a intro, cambias de vista, sí. Yo utilizo vista en primera persona para tirar las lanzas. Oh, bate de béisbol de metal. Ah, igual ocupa tres, claro. Ah, vale. ¿Qué? ¿Ocupa cuatro? No, no sé cuánto ocupa. La una. Mechero se acabó frotar con los palos. Sí, bueno, pero tal y como está concebido este juego, igual te obligan a buscar gasolina, a rellenar al mechero. Uy, un zombie, voy a darle. Ay, no, que esa se va. Bueno, da igual, le voy a dar igualmente. Ahí delante está, delante nuestro está. ¿Le damos o qué? Llevo un bate de metal. Oh, ya lo has dado tú. Uy, que me da a mí.
Es lo que os decía, ni me da tiempo a levantar el bate. ¿Qué me está dando? Oye, Peñaco. Ha sonado catacrack. ¿Qué llevaba este tío? Mira, una barra de metal. Y piedras. Ah, pues por eso me voy a craftear otra piedra. Otra piedra para... Bueno, para cortar cosas, básicamente. Vale, él ha cogido la chaqueta. Quitas mi bate y me pongo nervioso. Otro zombie ahí delante. Yo voy a evitar enfrentarme a zombies de momento porque estoy bastante bajo de salud, pero bueno. Momentito. Estoy al 30% de salud, amigo. Claro, y con esto yo ya no puedo. Uf, tengo dañado el pecho y la cabeza. Son una fractura, joder, que sí, son una fractura. Como cuando te cargas un coco, partes un coco. Coco de los de comer, pues igual, crack. Vale, tengo otro paquete aquí, así que perfecto. Hay un par de ventas aquí en el suelo, si las quieres. Quiero llegar a la costa. Quiero llegar a este pueblo que está en D4. A ver qué hay ahí. En D4. Vale, ya viene. Está chulo el paisaje, ¿eh? Esto tiene que ser espectacular, con un rendimiento como Dios manda. El juego promete, joder, ya lo creo que promete. Sí, ya lo creo que sí. ¿Eh? Me ha parecido ir. Pero mientras recupero el aliento, déjame ver una cosita, a ver cómo vamos aquí de hambres y tal. Voy a hacer un pis. Mira. Un pis mirando al sol. Nananiero. Nananiero. Necesitamos entrar en un búnker o similar y pillar armas de fuego. Ya, pero es que yo los búnkers no sé dónde están. Y yo las armas de fuego ayer las encontré a última hora en un... No era un búnker, era un asentamiento militar. Con tiendas de campaña y esas cosas y... Y bueno, y fue donde encontré la mochila que digo, ah, la mochila más grande del juego. No, es más grande la mochila que te puedes craftear tú, la segunda mochila, que no la que encontramos, la que encontré ayer ahí. Uy, ¿dónde estás? Vale, sigue la carretera. Si te has quedado atrás, sigue la carretera. Me verás más pronto que tarde. Ahí está, vale.
Pues sí que recupero salud, sí, estoy recuperando salud poco a poco. Sé dónde hay un búnker. Sí, pero estará en la otra punta. A 2 minutos corriendo. Ah, pues espera. Pues espera, que me acerco donde estás tú y ve tú delante ahora. Personalmente, si hubiera más crafteo de bases o asentamiento, mucho mejor, pero está bastante bien currado. Hombre, supongo que irán metiendo cosas poco a poco. Supongo. Pero vaya, que si se ponen las pilas, el maltrecho de Izeta terminará muriendo. Ah, que por cierto, si no ha entrado ya, entra dentro de muy poco en Xbox Preview. Quieto. ¿Qué es ese ruido? Sonaba zombie sin ser un zombie. O a oso, o no sé lo que es. Un ciervo, vale. Es que no, no he llegado a verlo. Mira, aquí hay... No, pensaba que eran sedes, pero... O sea, es que la última gran actualización del DayZ, que... O gran... Bicubdate, metieron... eso, ciervos. Ya está, eso es todo. Macho, pero sí. Agotamiento. Zombies a la izquierda. Esto tiene pinta de zona militar. ¡Hostia! Hay mechas, aquí. Ayer me encontré un mecha y... Ah, en todos los búnkeres hay mechas. Vale. Eso no lo sabía yo. Vale, pues entonces ayer me encontré... ¡Oh! Joder, macho. Joder, si es que no se está quieto, tío. He perdido las lanzas ya, pero bueno, ya estaba previsto. Y además se está haciendo de noche.
Voy a abrirlo. Una aguja, una vela y, en fin. A ver, hay dos zombies a tus 7 y a tus 8. Mechas delante. Un zombie a las 3. Y el mecha se está acercando. Bueno, se está acercando, no. No puede saltar la valla en principio, pero. Joder, qué chungo. Con lo bien que iba ayer. Yo estoy al 48% de salud, así que como nos pilla el mecha, nos vamos a. Bueno, yo me voy a reír, mejor dicho. Y me parece que no puedo vendarme. ¿O sí? No, no puedo vendarme. Un poco de acción. ¿Más todavía? Mira la mecha, míralo, míralo. Estás al 35, joder. Tome ahí delante. Vale, no podemos saltar eso porque es una alambrada. He perdido el bate de antes. Hay otro zombie a mis 7 y otro a mis 8. Anda, mira, ahora funciona la proximidad del micro. Amigo, que hay un agujero en la bala. Oh. Está en rojo, está en alerta. Espera un momento. Sigue en rojo, ¿eh? Yo medicinas no tengo. Yo medicinas no tengo, no he encontrado todavía. ¿En el búnker hay medicinas? Siempre habrá alguna enfermería o algo así, ¿no? ¿O no? Puede haber de todo, vale. Yo es que no he entrado nunca en un búnker todavía.
Vale, tenemos uno en las dos. Y el otro no sé dónde está. No sé dónde está la selva. A ver si lo veo. Ahí arriba. Hostia, 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 hostia. Hostia, que me persigue tú. Ahora está el 27%. ¡Ay, hay un zombie aquí! ¡Claro! ¡Cómo no! Muerto. A ver qué ocurre ahora, dónde revives, cómo revives y con qué. Vale, sin nada y a tomar por culo de dónde estamos. Muy bien. Vale, pues ya hemos aprendido un par de cosas. Primera, no puedes moverte de noche. Segunda, no puedes acercarte demasiado a los mechas. Y tercera, alguien se habrá entretenido a hacer un mapa de búnkeres. No sé por qué apostaría. Sea, había tres mechas, vale. Claro, es que aquí la idea, lo bueno sería saber dónde están los búnkeres y supongo que alguien se habrá entretenido de hacer algo así, un mapa o sí. Pintar en el mapa los búnkeres o algo así, no me extrañaría nada, ¿eh? Pero vaya, que tiene lógica que también que estén tan bien protegidos los búnkeres. Algo has hecho en el chat, Taseba, que te ha expulsado el bot. Hostia. Vale, a ver si podemos bajar ahí sin abrirnos la crisma. Hacen esa flecha, enlace en el mapa con los búnkeres. Ah, era un enlace en el mapa con los. Vale. Entonces ya. Eso significa que hay alguien que se ha entretenido ya. Ni siquiera Mobot me ha respetado el enlace, se lo ha cargado directamente y ni siquiera puedo replicarlo ahí fuera, pero bueno, que no pasa nada, que no hay problema, que ahora sabiendo que hay ya. Sabiendo que alguien se anda teniendo que hacer un listado de los mapas con un listado de los búnkeres o representan en el búnker los mapas. No, representan en el mapa los búnkeres y demás, pues supongo que es más sencillo, pero vaya, que si el sitio está lleno de mechas, el problema sigue siendo el mismo. Yo quería ir ahí. ¿Y cómo seguía la gente de noche? ¿Cómo ves de noche? Si es que no ha sido un carajo. Porque esto todavía es medio de día, ¿no?
Y a ver, en el Dai Z tenías una linterna. A ver. Bueno, al tener esa flecha en el mapa, eso no hace variarse. Si, por ejemplo, H1Z1 al principio casi era ir a ciegas, sí, eso es verdad. Hasta que no vas pasando por los pueblos. O por los. Los asentamientos donde están a. Los carteles que te sitúan donde estás y demás. Hostia. Este es otro. Uy. Esto es otro. Bueno, si lo de la Seba es correcto, que no dudo que no lo sea. Esto tiene que ser también un búnker. Si hay mechas en todos los búnkeres. Lo más vistoso que cuerden en el mapa. El racho ese, ¿cómo era? ¿Salsa parrilla? ¿Cómo? Ah, no, sí, había unos nombres muy raros, muy cachondos, sí, eso es cierto, pero no recuerdo ya prácticamente ninguno. Mira, 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 mira. Quietos. Quietos. Uf. ¿Me la juego o qué? ¿Qué crees que me detectó? Que dan avisos. Hostia, sería como que dicen avisos los cabrones estos. ¿Eso tiene pinta de ser una entrada en un búnker? Es que claro, como es de noche no lo veo bien. Como para encontrar un agujero en la valla ahora, ¿sabes? No tiene pinta de que haya ninguno por aquí. No, no veo ninguno. Tiene pinta, sí, porque hay una valla ahí, justo en el punto de mira. Bueno, a ver un momento. Aquí un agujero en la valla. Vale. Vale, estoy en C2. Psst, y hay electricidad, no os lo perdáis, ¿eh? Amiguis. A ver, ¿cómo te mueves y dónde, por dónde te mueves, tío? ¿Sabéis para qué sirve esto? Esto que no puedo coger, ni siquiera me cabe en un bolsillo para hacer munición.
Mira la mecha. Es que como el bicharraco este me pille, me va a profanar el jujus. Me va a profanar el jujus. Mira, tengo la cabeza metida dentro de la trinchera. Voy a llegar abajo. Primer aviso, saca del recinto recluso. Ah, amigo, es verdad. Que estaba diciendo no sé qué de prisioner. Vale. Voy a intentar meterme ahí dentro. Y voy a llegar ahí y estará cerrado. ¿Queréis apostar por ello? Vale. Bueno, salta a la vista que aquí ha estado alguien, ¿no? He hecho una pequeña decoración. Amigo, que se ha hecho decoración. Bueno, una pistolita. A ver si, algo me habrán dejado, ¿no? Que no hay mochilas infinitas, quiero decir. Si se adelantaron, joder, ya te digo. Nivel A2. Hostia, qué chulo, tío. Vale. Veamos, ¿qué tenemos por aquí? Munición. Una parte de una K-47. Nada. Yo no he entrado por aquí, pero bueno, vale. Vale, aquí bajaremos después. Vamos a ver por arriba, a ver qué hay. Aquí no puedo. Voy a subir arriba, echar un vistazo arriba. Pues casi que tendremos que crear los mapas de los búnkeres, ¿eh? Porque esto es una pasada. Es decir, si todos los búnkeres son tochos como este. Munición. 792-57. Vale. Coconudo. Pues es que no tengo nada, Dios. Es que. Es que no tengo nada, si es que sin mochila. Joder, si lo han saqueado. Mira, mira, todas las puertas abiertas. Todas las taquillas saqueadas. Una carcasa de. Un guardarrailes de AK-47 también hay ahí. Más munición. Pero vamos a ver, que las mochilas no son infinitas en este juego, hasta donde yo sé. Tiene que haber algo. Hombre, una pistola. Qué gran, gracias. Chalequito. Bueno. Nada.
Nada. Nivel 1. Hostia, pues como todos los búnkeres llenos, sí, tío. La madre del cordero. Hostia, es que es para perderse, es una pasada. Lo tochos que son los búnkeres estos. Está todo saqueado, todo, todo, todo. Vale. Otro chaleco. Que está en el mismo estado que los que tengo. Nivel B, ¿vale? A saber cuándo reinician los servidores, pero no sería mala idea desconectar en un sitio así. Ya. Pero está un poquito feo, ¿no? Hombre, claro, yo me imagino, hombre, lo suyo sería que cuando hacen un drop que te manden. Que te saquen, no sé, que te manden a. Que haya un wipe de posiciones también y todo. Mira, batería de coche. Alambrada. Una mochila, tío, por favor. Mira, una lente de cámara. Me está bajando la salud a mí también, ¿eh? Bueno, como antes de Adaseva, quiero decir. ¿Cómo has acabado Adaseva tú? ¿Has entrado al final al búnker? Nada. Hombre, mira, Lejía. Al menos puedo acabar bien la partida. ¡Hala! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Cloc, cloc, 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 cloc! Ah, es que me he hecho daño en la pierna. ¿Cómo me he hecho daño en la pierna? Si ni me sigue, si no han disparado ni una sola vez los vaya, los mechas. Saltando desde altura. Moriste, vale. Eso tampoco lo sabía. Que sé que te haces daño cuando saltas de alto, pero no sabía, no sabía que podías llegar a morir. Moraleja, no saltes de muy alto. Mirad lo que es esto. Una consulta de dentista. Una especie de. Sí, bueno, un momento. Esto parece una silla. Tiene un nombre esa silla. Pero no me acuerdo porque. Claro, si aparte de cagar y mear tuvieses que dar a luz en el juego, este es el punto perfecto. Porque la silla es una silla de estas de dar a luz, ¿lo veis? Las piernas abiertas y todo. Reclinado hacia atrás. Venga, yo te cojo la mano. Venga, cuando diga tres, respira profundamente. Uno, dos, tres, haz fuerza. Así. A ver, ¿qué es esto? ¡Un sedante! ¡Un sedante! Reduce la irritabilidad o la excitación. ¿Y esto me lo puedo meter yo? Sí, me voy a tomar la medicación.
medicación, ¿no? Tómate la medicación, ¿no? No, no, te la puedo, no, no me la puedo tomar. Lástima. Quería coger un colocón aquí en directo. Maldita sea. En la primera partida mía de un player salté a ver qué pasaba. Me dejó el 1% de vida. Sería de una altura de 3 o 4 pisos. Hostia. Botas militares, vale. Vale. Tijeras. No sé para qué, pero bueno. Y aquí otra sala de estas de... Bueno, enfermería, básicamente. Me estoy quedando sin salud. Vale, un momento, un momento. Mira, medicinas. ¡Oh! Y penicilina. ¿No me la puedo tomar? No. Tampoco me la puedo tomar. No puedo romper la camiseta. No tengo... un momento. A ver si me puedo vendar un poquito. Si no me baja tanto la salud. Es que estoy mal, estoy francamente mal. No, no, voy a morir, amiguis. ¿17? 26, sí, me estoy tomando la medicación, ¿eh? Pero no sé si me está haciendo efecto o no. A ver si me sube. ¿Me sube o no me sube? Quince, me está subiendo. Nivel 1A. Mira lo que he encontrado. Un MP5, tú. Un MP5. Pero claro, no tengo ni municiones ni cargador. Parece que quiera un arma sin cargador, tío. Nada. Sin cargador ni munición. Munición de escopeta. Voy a coger. Dejar el sedador y voy a coger las vendas. De todas formas, estoy mejorando, poco a poco. Pantalones de trabajo. Juan Sitok, bienvenido amigo, gracias por seguirme. Pantalón de trabajo, una tontería.
He perdido también la piedra otra vez. Es frustrante lo que eso de que pierdas las cosas. Muy frustrante. Una pala, ¿para qué? Para darle la jeta a los mechas. Bang. Vale, aquí ha estado. Aquí también. Un despachito. Está raro que en esta instalación de este tipo no haya ningún sitio para dormir. Bueno, sí, no hay ningún sitio para dormir, iba a decir, pero que igual lo hay, pero no lo he encontrado. Porque es donde en la superficie ayer encontré la mochila y, bueno, escopetas y demás cosas tochas y en fin. Otro despacho. Ah, cuando te metes en el búnker, lo suyo es pasarte horas básicamente buscando. Y si todos los, insisto, si todos los búnkers son así de tochos, este juego tiene horas y horas y horas y horas y horas. He perdido la conexión. Pero, conservo mi MP5. Importantísimo. Ay, nada, nada. Que hasta que esto no se lance, me parece que voy a quedarme en la zona PvE. Que los peligros son los mismos. Los peligros son los mismos, pero con una diferencia, que el único personaje que me he encontrado ha sido Dasheva y porque ha venido a buscarme, porque si no. Guantes tácticos. Si es que no sé para dónde ir, si es que ni sé para dónde ir ni qué me falta por ver ni nada. Office Lab, aquí he estado yo antes, me parece. Pastillas antimalaria. O sea, no os lo perdáis. Papel. ¡Ay, qué bien! Me puedo tomar una pirulita. ¡Qué bien! Estoy viendo pajaritos. ¿Se habrá hecho de día durante la pérdida de conexión? ¿Qué es esto? Hombre, caramel soda. Esto es azúcar, tú.
nueva historia. Okay. Na, na, ni, na. A ver si puedo poner el nombre. Mari Carmen. Constante. Vayas donde vayas, en los búnkeres, siempre se oyen, siempre se oyen los mechas. Como diciendo, estamos aquí, te esperamos. Solo hay una salida. Vale, a ver si soy capaz de hacerlo por orden. No voy a ser capaz de hacerlo por orden, no. Soy capaz de hacerlo por orden. Para no dejarme nada, quiero decir. Guantes y una pala. A ver. Si puedo ir hacia abajo también, tú. Hostia de Dios. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver un momento. Joder. Cargador de M9. Pistola. Una M9. Vale, perfecto. Esto ya va cogiendo forma, ¿eh? Un momentito. Vale, a ver. Una mochila, hombre, una mochila acá. Sí. Sí. Poco a poco. Hostia, esto es una mochilaca más grande de la que la de ayer, ¿eh? Más grande que la que yo tenía equipada, que la segunda que me hice, la que me crafté, y más grande que la que encontré en la zona militar, vaya. Bueno, ya era hora. Bueno, ¿y qué? Claro, no me lo, ahora no puedo cortar porque como sigo perdiendo objetos no puedo... No puedo cortarme, no puedo hacerme vendas. Eso fue un gran paso, ya lo veré. Ahora esquivar a Gecko con más maña. Ahora que estoy aquí, voy a aprovechar y voy a sacarle partido a todo lo que pueda, tú. Chaqueta táctica. Venga, sombrero de marine. Vamos a hacerlo ya redondo. Sí, señor. Sí, señor. Chst, cuidadito. Que esto es un arma ya, ¿eh?
Esto es una escopetaca, amiguis. Esto es una escopetaca. Vale. Y esto, ¿sabéis lo que es? Esto es una AK-47, tío. Huele a reinicio, pero eso es una mina de oro, sí, lo es, lo es. Pero a ver qué. Que no hay color, si es que no hay color, es que tiene lógica que los mechas estén haciendo lo que están haciendo, ¿vale? Porque, en fin, cuando ya te has metido, más munición. Sea, la que estoy consiguiendo aquí en desde que he bajado, mira, AKS. Cargador de AKS. Lo que estoy consiguiendo aquí desde que me he metido es en proporción mucho mejor que lo que encontré ayer en una hora. Básicamente. Mira, mira, si es que me voy a coger todo porque hay que con un poco de suerte encuentro un cuchillo táctico. Mira, un AKM. Si es que no es una pasada. Es que es una jodida pasada. Claro, pero cuando cojo la AKM suelto la AK-47. ¿Verdad? Sí, 7.62.39. Pero no puedo. Claro, ¿y ahora qué hago? AK-47, AKM, MP5, pistola, escopeta. Si es que. Esto es como un supermercado. Claro, si supiera qué es lo que me voy a encontrar más adelante, pues bien, pero como no lo sé. A ver. Aquí no me está indicando qué tipo de munición llevo. Y sí, 7.62.39. 22, 7.92.57. Que el 7.92.57 con el CAR-98 es el que puedo utilizar yo con el personaje de ayer de PvE. Por cierto. No, no, es que no sé qué coger, es que es una locura, amigos. Pero bueno, sabemos que está la rampa, ¿vale? La rampa aquí, al final, arriba de la rampa. Así que como bajaremos la rampa. Pastillitas. Pantalón, sombrero. Y ahora ya tengo más espacio. Ahora nos parece que solo pueden entrar en esos tres huecos de la derecha. No, esto es un hombro. Esto es el otro hombro. Y esto es lo que tengo en las manos. Una mira. ¿Pero para qué? Si tampoco sé qué arma voy a coger al final. Mira. ¿Mochila de cuánto? Más pequeña. Esta es como la que tenía ayer, la que me puedo craftear yo.
Bueno, visto lo visto, está claro. Visto lo visto, está claro que... ¿Qué es lo que va a hacer la gente? Se va a ir directamente a los búnkeres. AKS. AKM, vale. MP5. Cargador de MP5, vale. No. No. ¿Y la mira? No. Vale. AKS, un momentito. AK-47. AK-47. AKM. Vale, no, nada. La casa de Santa Claus, joder. Pero es que si Daseva, dice Daseva que hay tantos búnkeres, es que toda la gente se irá a los búnkeres. Esto va a ser una guerra, es decir. Bueno, en cierto modo, y es de lo que se trata, ¿no? Una gorra y un casco. Es que me gusta más el sombrerito este. AKS. AKM. Ah, si es que ya tengo un cargador de AKS. Lo que no tengo es el AKS. M9. Voy a cogerlo también. Si da la sensación que es el objetivo, acudir todo el mundo a los búnkeres. Sí, pero es que si hay tantos búnkeres. AKS. Munición de los 22. 22, 792 de los 22. Vale. Hunter 55. La puerta de salida. Bueno, una de las puertas de salida. Vale, perfecto. Pues para atrás. Qué triste. Cinta americana, una lente que no sé para qué sirve. Ah, mientras vaya teniendo espacio, anchas Castilla, ¿sabes? No me preocupa. Más cinta americana. Venda, vale. Ay, así que también te puedes craftear esta especie de botiquines. Mira qué bien. Aquí ya he estado. Una lupa. Pedazo de lupa. Qué importante encontrar una terminal y hackearla para que sea un guardaespaldas. Hostia. Ya lo creo. Antropina.
Antropina, para según qué tipo de venenos. Nada. La máquina que hace ping. Pastillas antiparasitarias. Pastillas de sodio. Anda que no, tío. Anda que no. Yo estoy siguiendo la pared, pero me parece que me estoy dejando muchas cosas. Qué mal se lo va a pasar la máquina, pobrecita. Esto. Mira. Zumo de naranja. Espaguetis con albóndigas, sí, señor. Parece un refugio de Fallout. Sí, parecido. Y una pala. ¿Cómo vamos aquí de...? Vamos a comer. Sí, vamos a comer. Espaguetis con albóndigas. ¿Dónde están mis espaguetis? Aquí, espaguetis con albóndigas. Necesito un abridor. Claro, muy lógico. Necesito un abridor. Le voy a preguntar a los mechas si tienen un abridor. Antes de una pala. Pastillas de polen de abeja. Cable, que no sé para qué, pero bueno. Solo buscando los búnkeres puedes estar a... Creo que vale para hacer un refugio al cable. Para hacer un refugio al cable, ¿ah? Pastillitas. Antipsicóticos. Painkillers. Hombre, esto sí que me puedo tomar uno, ¿no? Sí, ya me lo estoy tomando. Sí, vale. Potasio. Voy a salir de aquí hasta las cejas de pirulas, amigos. Pastillas de todo tipo. La Seba, ¿no querías pastillitas? Penicilina, potasio, antipsicóticos, para el dolor, paracetamol o ibuprofeno, potasio. Polen de miel, antibióticos. Antiparasitarios. Mira, ese viene bien para cuando salgas con el robot. Joder, macho. Igual si desconecto aquí, cuando vuelvo a conectar no hay nadie. Buenas, Johnny 32. Mira, zumo de naranja. Y papel. Una máquina que hace ping.
Solo falta Viagra, es verdad. Sí, cierto. Hola, buenas tardes. Soy una farmacia andante. Vendas. Lente. Puedes hacer fotografías en el juego. O puedes utilizarlo para hacer cosas electrónicas o químicas. Un momentito. ¿Qué me puedo craftear yo ahora con todo esto? Nada. Claro, es que yo me imagino que esto está hecho para que los búnkeres se hayan en una etapa muy avanzada, no sé, pero es que claro, si ahí dice Daseva que hay tantos búnkeres. Aquí ha estado, mira el AK-47 ahí en el suelo. Y por aquí también he estado. Así que tendré que subir. Voy a dejar esto abierto para saber por dónde he pasado. Hombre, una sala de... Esto es una sala de guerra, literalmente. Esto es una sala de guerra. Unas botas. ¿Están mejores que las que llevo o qué? Sí. Sala de mandos. El baño que no falte. Según escuché, si haces fotos en el juego, mientras haces las necesidades, esas fotos son gráficas al 100%. Joder, vaya tela. Cuando las ves en los archivos del PC. Vaya tela. Mira cuántas cositas hay aquí. Cóctel de frutas. Cuidado. No, por el otro lado. Esto te lleva a la sala de guerra también, ¿no? Sí. Y si en este juego es muy lento. Es laborioso, sí. Es lento, sí, claro. No, no es el Call of Duty, ¿no? La verdad. Otra MP5. Chaleco. Pasa una hora buscando, llega uno, te mata y ya le deu todo. Sí, bueno. No necesariamente tiene por qué ser así, pero bueno. Otro AK-47. Pero sí, puede ocurrir. Mira, otra. ¿Este qué arma es? Una AKM. Yo tenía munición de AKM, me parece. AK-47. AKM, vale. AKM. 762-39. Cargador de AK-47. AKM, AKM, AKM. Vale, todo es AKM. O sea, no es posible encontrar un arma con su cargador, ¿no? No. Imposible.
Es peor que el Player Unknown Battlegrounds. Bueno, sí, es. Puede llegar a ser más frustrante, sí. Pero vaya que. Yo me pensaba que sería una carnicería lo de la zona, lo del PvP. Y no. O, es que me he encontrado con Taseba, pero ¿por qué ha venido a buscarme? Porque si no. Pero vaya, que la zona PvE creo que es igual de entretenida. Es más difícil que te maten. Bueno, es imposible que te mate un otro jugador, pero quiero decir que tienes también los mismos peligros que la zona PvP. Pero sin jugadores. Están los osos, están los zombies, están las grandes alturas, están las setas. Todos son peligros también. Granadas. ¡Oh! ¡Granadas! ¿Vamos a tirar una granada o qué? Granadas. Esto es importante, ¿eh? Que haya granadas. Granada de humo, granada. Granadas, básicamente. MP5, para variar. Otro MP5. Una MP5, munición, pistola, AK-47, AKM, a ver qué me parió. Voy full, sí, pero tengo muchas cosas, pero pocas cosas que se complementen entre sí. Ese es el problema. Tiene que haber mapas también de los búnkeres, es que si no, tío, es que si no te pierdes. Esto es un laboratorio de química que bueno, que. Muy bonito todo, pero que. Baño. Fijaos, baño de mujeres. Baño de mujeres. Todos son baños de mujeres aquí. Qué cosas. A ver si es un fallo. Ah, no, no, pues todos son el mismo tipo de baño. Ese es el gran atractivo del juego. Mear en los sitios. Mira, pastillas antimalaria. Otro cable. Con el ray correcto. Vale. Cargador de M9 de la pistola. Sí, ya tengo cargadores de M9. Lo que necesito son cargadores para las armas que tengo. O encontrar las armas cuyos cargadores tengo ya. MP5. Sí, ya tengo cargador de MP5 también. Lo que tengo es munición de MP5. Otra sala de guerra. Ahí también hay munición. De C30. Para un M1. Ah, o sea que hay M1s también. Qué bien.
Bonitos monitores. Impolutos. Una venda, que no sé, ya es que no, prácticamente no tengo sitio de nada. De nada, tengo muchas cosas, pero que se complementen pocas. AKS, M9, AKS. Hunter. K98. M1. SVD. Hostia, SVD. Francotirador. AK47. AKS, M9, AKS-74U. AKM, MP5. No, creo que ha ido por aquí. Ah, no, aquí no hay salida, tú. Coño. Los baños. Otro dispensario. Pastillitas antiparasitarias que ya tengo. Antiparasitarias también. Una gorra, aquí ha estado. Me estoy mareando. Que por ahí vas a la sala de guerra. Y por aquí vas a la plaza ese grande, esa. Sí, eso es. Vale. Ay, 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 ay. Vale, ahí he estado y también ahí no. Y ahí también tampoco. Chaleco MP5. AKM, aquí he estado también. O son salas clónicas. O hay algo que no estoy haciendo bien. Voy a hacer los montones. Bueno, batería de coche. Botella de agua. Igual la puedes ir llenando fuera o algo así. Batería de 12 voltios. Voy a probar la granada. Ya hemos probado la granada. Equípatela, mira, ya, pero es que no sé cómo equiparla. No me deja equiparla con nada.
A ver. Con el MP5 ya sabemos que no se puede, ¿no? No. Vale. Ahora. Con el AKM se puede. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Mira, mira, tiene diarrea. Hijo de puta, tiene diarrea. ¿Pero por qué? ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué tiene diarrea? ¿El cabrón? Es verdad, sí, debió la cagadera, ¿pero por qué? Muchas pastillas, pues igual, igual. Es posible. Lo que sí que me estoy dando cuenta es que hay algunas armas que tienen dos ranuras, como la MP5. Y unas otras que tienen solamente una ranura, como el caso de la AKM. Pero en la MP5 no puede ponerle este, mira. Sí, mira, mira, he dejado aquí el pastel, mira. El pastel aquí, ala. Aquí lo tenemos. Dios mío, qué desastre. Generadores de corriente. Qué mal, tío, qué mal. La diarrea en medio de... Si esto te ocurre en medio de un combate, ¿qué? ¿Qué haces? Un momentito, que pare la guerra, que me ha dado un apretón. No puedes hacer eso. Nada que no. ¿Y ahora? Lo que pesa, tío. Vaya tela. O sea, lo que pesa y lo que ocupa. Sí. Tengo de todo, pero me voy a reír cuando tenga que salir de ahí. Hombre, munición de escopeta, ya era hora. Vale, a ver. ¿2 de 9? ¿Por qué 2 de 9 solamente? No entiendo nada. Vale, 3 de 9, perfecto.
Bueno, al menos tenemos algo con que disparar, ya es mucho. Pastillitas antibióticas y de polen. Chaqueta. Nada. Nada. MP5. Granada de humo. Más pastillitas, es que estoy hasta arriba de todo, si es que... Menos de munición, estoy hasta arriba del todo. Comida de gato. Creo que la izquierda según sales es por donde entraste, es la mejor opción. Hostia, yo es que ya voy perdido. Si es que tiene que hacerse de una forma metódica. Porque si no es fácil perderte aquí dentro. Estoy en el nivel menos 2 o más 2, a saber. Te cubres en la barricada esa si ves que abre fuego. O le tiro la granada de humo, a ver qué pasa. Es otra posibilidad. Esto está vacío. Si es que tengo que comer, tú. Tengo que comer. Vaya hombre. Lleva luz termina y nocturna. Lleva luz térmica y nocturna. Ah, sí, o sea que no puedo tirar la granada de humo. Me cago en la puta. Cabrones. Se la saben todas. Malditos. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Mira! ¿Hamburguesa? ¿Hamburguesa con queso? Como que me voy a comer la hamburguesa con queso aquí mismo. Jodidos robots, ya lo creo. Ya lo creo, jodidos robots, dice. Hombre. Un Sprite. Vamos a tomarnos un Sprite. El festín, joder, ya te digo. Bueno, me coma las armas. El festín va a ser el que encuentre mi cuerpo cuando esté fuera. Ese sí que se va a poner las botas. Porque si me cruzo con alguien... Si me cruzo con alguien solo puedo darle puñetazos. Prácticamente. Esa puerta no se puede abrir. ¿Por qué? ¿Está bugueada? ¿O porque hay algo ahí? Y esta tampoco se puede abrir. ¿Por qué? Porque también está bugueada porque hay algo ahí.
Pilla un sitio guapo y apartado para montarte el refugio y el storage. ¿Cómo montarme el refugio? Vale. Shelter. Vale, necesito cuatro cables. Y tengo dos. Long wooden stock, small wooden stack. Vale. Vamos a priorizar entonces. Necesito más cables. Porque todo lo demás lo puedo encontrar fuera. Que son bastoncitos y similares. Estoy dando la vuelta como un gilipollas por aquí. Anda, mira. Más comida. Hombre, y dos cables, tú. No es casualidad, ¿eh? A ver. La lupa no sé para qué sirve. Pero los cables sí. Me voy a beber el zumo de naranja. Para que me quepa la lata de judías. La loba puede ser para hacer fuego. No, no pone eso, pone otra cosa. Pone para producir una imagen magnífica de un objeto. Tiene lógica lo de los fuegos, pero teniendo en cuenta que ya sé hacer fuego sin la lupa y que también he encontrado encendedores, me pasó con la caja de herramientas que se pueden hacer las balas. Ah, sí, por esto he cogido, por eso he cogido esta caja de herramientas para poder hacer balas, precisamente. La granada de humo, como que me la voy a guardar, no sé para qué. Voy a dejar un rollo de cinta para coger la comida. Y ahora, a ver. Shelter. Cuatro cables. 10 long wooden stack. Y 6 small wooden stack. Vale. Ya lo tenemos todo. Ay, Dios mío. Ahora a ver cómo salimos de aquí. Creo que va a ser más difícil encontrar la salida que salir de aquí. Ya veis lo que os digo. Granada de humo para escapar de los robots. Sí, por eso la he cogido. Aquí la tengo preparada. ¿Dónde está? Aquí, no. ¿Dónde está? Aquí. Aquí la tengo lista. Hostia, me he dejado el arma ahí dentro. Uf, si es que da igual que me deje el arma ahí dentro. Si es que. Hostia, no. Tengo que ir a por ella. Ay, ya no, no. No, la he perdido. Como antes. Sí, joder, si nos vamos a reír. Ya lo creo que nos vamos a reír. Yo sí que me voy a reír. Una barbaridad. Pero en el momento que coja la granada de humo voy a perder un arma. Así que voy a soltar la AKM. Eso, sí, lo estoy diciendo bien, sí. Como digo, eso no siempre tiene nada, pero prueba a ver. Sí, es lo que voy a hacer, voy a probar.
No voy bien. No voy bien, no voy bien, no voy bien. Estaba pensando que si hubiera otra salida, pues igual, pero... Tipo trampilla ya, pero la cuestión es dónde buscar esa salida si existe. Zumo de naranja hay ahí. Pero no hay ningún problema con los... Joder. Lo más probable es que cuando esté en medio de la batalla contra el robot, me venga otro ataque de diarrea y se solucione todo en un momento. Así que tampoco me preocupa en exceso. Ya no puedo más. Vale, recupera el aliento, venga. Tec 01. Hombre, hombre. Fabuloso. Siete sesenta y dos cincuenta y cuatro. Si los rellenos es que pronto descargarán fluidos, ya. A ver. No, todavía está. Hombre, aquí donde pone ahora mismo que no. Donde aparece el mensajito de no hay ningún objeto, no he encontrado objetos, no he encontrado objetos. Anda, mira. 797. Aparece una. Antibióticos. Painkillers. Aparece un mensaje que a veces pone. Realmente necesito mear. De vez en cuando. Mira, voy a soltar una venda. Voy a coger esta munición. A los robots no se les puede matar. Todo el mundo está preguntando eso en los foros. Hombre, 9 milímetros, ¿eh? A ver. Dejamos la naranja. Ya está. Eso es todo lo que has metido de munición. Vale, muy bien. Es que me da tanto la sensación de que estamos haciendo canelo. Hostia, otra vez una sala de guerra, tío. Uf. Complicado salir de aquí, ¿eh? Por aquí no, esto es un dispensario. Por aquí tampoco. Tec 1, por aquí tampoco.
Eso sí, los enemigos se oyen como si estuviesen aquí al lado, ¿eh? Vale, ahora creo que ya lo tengo, porque esta no se puede, esta tampoco. Y la tercera sí. Vale, ahora sí. Ahora ya sé dónde estoy, creo. Si no es esta, será la del lado opuesto. Ya no puedo más. Esta no es, es la del lado opuesto. Es que cada vez los oigo más cerca, pero no atino. Pues acabo de estar aquí, tío. Acabo de pasar por aquí. Joder. Hala, recupera el aliento. ¿Y recuperas más rápido si te tumbas? Sí, mira, mira, mira cómo recuperas rápido la estamina. Joder, si recuperas rápido. Mira, ya estoy en fuera de rojo. Bastante realista en todo, sí. Cierto, cierto. A ver si es más abajo. La salida, es que no me acuerdo. Uf. Un solo disparo le ha bastado, tío. Y porque me he quedado bugueado en la piedra, ¿eh? Porque si no... Un solo disparo, tío, le ha bastado. La madre que me parió. Pues ya está. Para eso sirve entrar en un búnker. Para nada, para que lo pierdas todo. Pero bueno. Si la representación de los búnkeres es exactamente igual bueno, en todas partes, básicamente. En PvE también. El objetivo parece claro. Así que... Es que he ido para acá porque me ha soltado muy cerca. Es que me ha soltado al lado.
Ahora con tres. Bueno, poco a poco. Ahora me ha soltado la otra punta. O sea, en B4. Ese bicho es nuevo. Este no, yo no te conozco, tío. No, espérame. Es un jujulí. ¡Jujulí! Espérame, jujulí. ¡Jujulí! No te vayas, jujulí. Seba, ni idea. Es un jujulí. Mira, 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 mira. Es un jujulí. Mira. Jujulí. Cerca a Jujuli. Se me escapa Jujuli. Nada, que se escapa. Yo pensaba que me vendría para mí, pero no. Mira, mira, Jujuli. Ya son zombies. Hay uno por aquí cerca, sí, miradlos. Uy, que vienen, uy, uy. Ay, qué bien. Hala, mirad qué guapo soy. Yo lo siento, pero prefiero coger la otra. La de preso. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues nada, lo dicho. La prioridad, por lo que veo, se va a convertir bueno, en los búnkeres. En entrar en los búnkeres, saquearlo todo, salir de los búnkeres, es decir, encontrar la salida. Y escaparse de la zona. De la zona militarizada, por así decirlo. Equipado. Y eso es todo. A ver si me siguen. Según he visto, se necesitan dos. Ah, mira. Bueno, saberlo. No, pero que no me persigáis, hombre. A ver un momento, déjame probar una cosa. Estoy escondido, no me veis. Estoy escondido, no me veis. Estoy escondido y no me veis. Estoy escondido y no me veis. ¿Lo veis ahí delante? Justo en el punto de mira. Pues otra cosa que hemos aprendido. El esconderse funciona. Muy bien. Los zombies desarrollan el olfato, al menos en The Walking Dead. ¿Ah? A ver si puedo llegar a la ciudad esa. A punta costera.
Uy, mira qué dice, necesito mear. Bueno, pues vamos a mear, hombre. Vamos a mear. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha sido eso? A ver, meemos pues. Muy bien, ¿no? Sí. Voy a llegar a una ciudad que hay en la punta y lo voy a dejar ahí, haya lo que haya y en fin. Eso de ahí parece un caballo. O un asno. Es un asno. Pero espérame. Llévame. Llévame. No me lleva el asno. El personaje sigue en el mundo en modo durmiente al desconectar. Ni no tengo ni idea, pero... Yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que no, es que si no, que estás vendido. Es una zona militar también, ¿eh? No es donde quería ir, pero me vale. Mira, equipo Bravo. Ah, amigo. Munición de M1. Munición de escopeta. Y esta sí que es la mochila tocha, ¿eh? Mirad. ¡Qué mochilón! ¡Qué mochilón, amigos! Pues mira, vamos a acabar el directo bien. Mínimamente bien equipados de cara... Bueno, de cara a cuando toque, de cara a unos días. Sí, vamos a acabar muy bien. Una barricada aquí, qué raro. Bueno, vamos a saquear un poquito. Y he visto por ahí un chaleco y una pistola. Chaleco. Pistola. Nada. Hunter 55. Y con esto... Tal vez sí que me va bien la mira esa de antes. Pero como que no voy a ir a buscarla. Hostia, esto lo tendríamos que mirar tú. ¿Uno puede lotear su propio cuerpo? Eso... Tendremos que investigarlo.
otra. O sí. Es mejor que uno. Una para cada mano. ¡Yeeha! Riñonera, pantalones, sweatpants. Sí se puede, vas donde morir y sigue ahí, puedes lotearte, claro, pero me esperan ahí los amigos, los mechas. Se me quedarán mirando y dirán, tú eres tonto, chaval. Tú eres tonto. Aquí no hay nada. Cargador de M9. Pues una cosa como esta es lo que encontré ayer, al final. Y lo que de, lo de, en PV y lo dejé ahí. Vaya. M1, M1, M1. Munición de M1. Calibre 30 y calibre M1. M1 con. Vale, con cargador. Vale, perfecto. Me está tocando ver la zona roja. Difícil es de acercarte al cuerpo ya. Y supongo que eso no es lo permanente. Supongo que eso desaparece. Pero bueno, que quien vaya. Fiesta asegurada. Al rato desaparece, vale. Bueno, pues yo voy a craftearme la piedra, voy a hacerme unas vendas con la ropa naranja. Y lo voy a dejar ya. Muy interesante el juego, ¿eh? Tanto en PvE como en PvP. Sí, señor. Definitivamente, muy interesante, ¿eh? Muy profundo. Y que, bueno, apunta maneras, que parece que. Que parece que va a dar. Bueno, va a dar que hablar, no, va a dar mucho que entretener. Sí, pinta muy bien y. Y con futuro. Y con posibilidades, exactamente. Ya viene el robotito de los. Bemoles. Y bueno, y esa es la historia, que bueno, que hay que ir viendo cómo avanza. Hostia, es que a mí me. Yo es que voy con pánico con este juego para hacer los directos, porque es que la máquina se pone. Lo pasa mal. Le falta optimización al juego, le falta mucho. Tiene tela larga. Le falta mucha tela. Me voy a llegar al pueblo y lo voy a dejar ya. Estoy más o menos cerca del pueblo. Sí, estoy al lado, estoy pegado al pueblo. Lleno de zombies, pero bueno. Espero que se pongan las pilas sin que tarden mucho los rusos. Hostia, 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 hostia. ¡Hostia, que saltan tú! ¡Que los jodidos zombies saltan, eh! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Que los zombies saltan tú! ¿Pero cómo es tan rápido este tío? Vale. Piano, tranquilidad. Tranquilidad. Hostia, esto parece un mapa de Counter, tú.
Quieto. Tranquilidad. Haya paz. Eso es. Sí, lo he encerrado de pura potra, pero sí. Por eso vimos ayer a cuatro en el tejado. Vaya Spiderman que están hechos. Joder, ya veo. Ya te digo, mira qué hay aquí. Otro rifle de caza, como el que tengo encima. Pues bueno, amiguis. Está bien, está muy bien. Le daremos al juego. Ya lo creo que sí. Lo meteremos en el rol de los directos y le daremos al juego. Bueno, pues yo lo voy a dejar aquí. Curiosamente, hoy Uni00 se queda como boss único. Se ha cargado boss nada más de empezar el directo, un poco después y. En fin, y ahí se queda. Y además es curioso porque no, la clasificación de los kills y los bits está vacía, y eso es bueno, porque significa que cualquiera puede llegar y decir, plin, aquí estoy. Así que bueno, yo lo voy a dejar aquí. Gracias a todos por la compañía, da Seba. No estás en el directo, pero en cualquier caso, si me estás viendo desde otras vías, gracias por la ayuda, por la compañía. Sí, buenas noches, Mari Carmen. Por cierto, cuando tú tienes. En PvP no sé, pero en PvE tú puedes crearte varios personajes, ¿no? Y primero te coge el nombre de tu cuenta de Steam, ¿vale? En mi caso, Centro Oficial. Pero como tú puedes ir creándote. Ricardo Locuras, bienvenido amigo, gracias por seguirme. Cuando tú te creas otro personaje, le puedes meter algún nombre. Yo le voy a poner Mari Carmen al próximo que me cree en PvE, pero así, directamente. Importante, van a meter mujeres también, personajes chicas, así que ya veremos. Pues eso, lo dicho, gracias a todos por la compañía, gracias a los que os habéis sumado a esta poco a poco cada vez más creciente familia del canal y de Twitch y demás. No estoy yo seguro si va a haber directo el jueves por la mañana, por lo que os comenté que estamos todavía de reuniones y cosas y periodo de adaptación, guarderías, colegios y más reuniones y compra materiales y más reuniones y ahora compra batas y uniformes y chándals y zapatos y más reuniones y en fin. Y en cualquier caso nos veremos. Como siempre, seguro, casi seguro, el jueves por la noche, lo supuesto que por la mañana no haya nada. Nos vemos otro rato, gracias por la compañía y nos vemos en el canal, en los comentarios, nos vemos por aquí dentro de unos días. Hasta la vista, gracias.